Hola, ¿qué tal? Hola, los que nos ven. En un nuevo video, en Video Chapín. Venimos a visitar a doña Silvia, venimos a ver qué tal, cómo ha estado, cómo ha seguido. Sí, ya conocen. Sí, este paro es bien conocido. Ya reconocen porque aquí dice Chuy. Ah, sí, pues. ¿Chuy dónde? ¿Vos compraste aquí va Chuy? No, cada vez donde va. ¿Vos compraste el palo va? Donde va siempre deja su nombre. Sí. Deja ¿qué? Una seña. Deja una seña. Una seña que ahí estuvo él. Bueno, vamos a caminar para allá adentro porque venimos a dejarle también vaya, algunas sí. Ropitas para las nenas. ¿Que vino de parte de quién? De Viviana y Xiomara. Y Xiomara. Ahí tenemos algunas prendas, ¿no? Que estuvimos escogiendo lo que le iba a quedar a la niña. Todavía hay más allá, pero ya estará más chiquita. Y a la vez a visitar a ver cómo están con su bebé y ella va. Así es, vamos a ver cómo ha seguido. Vamos a ver porque al parecer creo que está haciendo algo ahí muy, muy interesante. Así que vamos a seguir hacia adelante y vamos a ver qué es lo que ella está haciendo ahorita a estas horas del día. Del mediodía. Vamos a ver dónde está. Ajá, ese no es árabe. ¿Sí, eh? Es un musulmán. Es pacha árabe. Es árabe, vino. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. El pastorito se le queda viendo su hacha. Está torciando. Buenas, buenas. Permiso, vamos a ver aquí a la patrona. No podemos entrar porque adentro se van a amontonar todos. ¿Pasas a los? Pasá, que pase, pasá, me deja la mosca. Ya se mira como un día. Buenos días. Doña Silvia. ¿Cómo se llama, Dios? Ay, hombre. ¿Cómo ha estado, doña Silvia? Pues bien, gracias a Dios. Torteando. Todo bien, sí, torteando ya. Ah, comenzando, ¿verdad? Sí, empezando. Pero, si gusta, entremos adentro, dijo, porque... Ya terminó. No, ahí hay una niña de adentro. Allá está mi nena adentro. A la bebé. ¿De veras dónde está? A la ahí niña. Ahí acá está. Va. Ay, yo ahí me ando pagando los pies de todo, muchacho. Bueno, dice que Daniela se va a quedar torteando, dice. Yo voy a ir a ver las tortillas porque se fue. Yo también voy a ver las tortillas. Uy, si no puedes. Vamos a caminar para acá adentro. Ya, hasta cómo viene la ya. Ay, ahí va, ya. Ay, ahí está su maquita. Ahí lo puse su hamaca. Ay, tiene su hamaca. Vamos a ver hacia adelante donde está, solo que a veces se me traen. Ay, ahí está, ya está grande. Ya está creciendo. Ya no se mira como cuando nació. ¿Cuántos días tiene o cuántos? Ya ha cumplido el mes. Ya, ¿verdad? ¿Qué, 2 días? Tan rápido. Ay, pero es un día que costaba. Usted, pero aquí hace mucho calor, ¿verdad? Para sí, porque se siente el vapor, ¿verdad? Él estaba diciendo con mi marido que quiero sacar la hamaca, pero al ver que no hay sombra allá. Ahí pusieron eso para que no le caiga cuando llueve, ¿verdad? No, para que no le pegue sol en la cara, que la lámina que... Calienta mucho, ¿verdad? Ajá. Y por eso le dije yo a mi marido que le pusiera eso porque le ayuda un poquito más. Ajá. Ah, sí, pues. Sí. Doña... ¿Cómo se llama? Doña Silvia, nosotros le trajimos ahí algunas prendas ahí para las niñas. Ay, ajá, tal vez ahí les va. Ahí está la Yassi ahí haciéndole la entrega ahí. Para ellas dos niñas, ¿ves? Que estaban pequeñitas. Como mandaron una caja que traía bastante de ropa. De niña, entonces nosotros nos pensamos en ellas y venimos a hacer la entrega aquí, ¿va? Sí, pues. Aquí viene la otra bolsa. ¿Y esto? Aquí. Eso es para la nena. Ahí que lo mire, doña, ¿cómo se llama? Es un vestido. Doña Silvia, a ver qué tal. Sí, ¿no? ¿Me nosotros vamos a hacer arrajaleña. Dios, arrajaleña para la nena. Vea, doña Silvia, a ver. Vaya. Para que la nena crezca, entonces usted se lo va a poner. Ahí está, mire, ve. Como ahorita también venía ahí en la... Un chalequito. Sí, le va a quedar. Ay, qué bonito. Bien bonito. Ay, chiquitita. Pero ya eso ya casi, aunque vaya creciendo, hay que ponérselo ahí para que le vaya a quedar. Mira, estaba viendo con un mameluco ayer. Se lo mandé a lavar. Pero no le queda todavía. Dice como se terminaron sus pantalones, estaban húmedos. Dice, se lo puse y cabal, le quedó. Le quedó. Pero está bien lindo para ella. Esa ropita viene de parte de... Viviana y Xiomara. Y Xiomara, Viviana y Xiomara, ¿va? Ay, Dios. Ah. Pues,
se los agradezco bastante a ellos que han mandado, ¿verdad? Porque para mí va a ser en gran útil, es porque a mí me cuesta mucho comprarle ropa a mis hijas. Por sí, cuesta bastante. Del dinero, ellas tienen solo regalado también. ¿Ah, sí? Sí. Que hay solo ropitas que le regalan. Sí, solo ropita que regalan. Sí, pues. Sí. Esperemos que le vaya a quedar la ropita ahí a la nena ahí. Sí, esperemos sí, que a le a las queda. Dos. Uh-huh. Ahí puede sacar. Porque viene más solo de mujer. Solo de mujer. Doña bastante, ay, solo de niña. Ay, gracias. Para él, para la nena pijama. Estuvimos buscando ahí para el nene, pero no viene el reloj. No, para niños sí. Solo para brindas. Tal vez la persona que ay, mandaron hasta da gusto, nena, siento yo, porque uh-huh. son para nenas. Sí, para la nena. Ay, y ahora ya. Que lo destape. Ay, que lo destape y que mire la ropita. ¿Qué pasó? Yo quiero una bicicleta. Ah, una bicicleta. A mí ay, también. Bicicleta. ¿Pero te vas a caer? Mírenme la ropita. Se le queda a ella, sí, ¿ve? Sí le queda, ¿verdad? Sí, les queda. Ese le queda a esta nena, ¿ve? Ajá. Sí le queda, ahorita ¿no? Estuvimos tanteando. Ay, qué bonito están. Ahí está ya doña Silvia sacando lo que queda, es el... Mira, mami. Se ve que le queda a esta niña pequeña. Ay, no, patojas. No, pues se los agradezco. Es el mío, mamá. Ese es mío. Y ahí hay para dos porque si no se van... Ese le queda a la... Ese ahí, te queda a ti, nena. Ajá. Contenta ella viendo el cuadro. Ah, sí, a la nenita. Ay, vamos a ver. Eso le queda a ella, ¿verdad? Ella a la de vestido. Ajá, o a la otra. Sí. A la de vestido. Le queda a este porque le queda muy, muy corto. Muy corto a ella. Ajá, ajá. Tiene que ser a la nena a ella. Ajá. Sí, porque si no va a andar ahí bien chutita. Esto se le queda a traer un yerno para acá. Para mirar, para vos. Para que andes bien cambiadita y bien bañadita. Ay, sí, es bastante, bastante ropita. Para ahí nena bien, bastante. Venía bien llenito lo que es la bolsita para que... Para el frío, ¿va? Le queda sí, para dormir, ¿sí? Para el frío. Ahí, si no, ahí, me lo voy a poner yo, va a decir doña. ¿Para me que nunca no se vamos a traer a doña? ¿Cómo se llama? Sí, te aquí tenemos a Bicho también, ¿ve? Ah, sí, aquí estamos observando bien. Todos. ¿Cómo hacemos la entrega? La entrega. Aquí como hay mucho ay, frío todo el tiempo. Ajá. Aquí de frío. No, pero por eso porque mira. Como dijo la nena, le estábamos... frío. Ah, a ver si le queda. Ah, no, para el frío ¿sí? Cuando llueve. A ella le queda. Vamos a ver cómo se va a mirar. Bien, a ella le va a entrar. Si no, le va a quedar la chiquitita. Ah. Nena, vamos a ver cómo te miras. Ah, bien, le quedó. Aquí voy a ir para ellas dos. Eso le queda a la de vestido, ma. ¿Sí se ve? Por la talla. Ahí después se lo voy a escoger. ¿Y cuántos días lleva usted de andar caminando, doña Lucrecia? Doña Lucrecia. ¿Cuántos días lleva ya? Pues yo, a los 8 días me levanté porque... No aguanto estar acostada. Ah, quiere... sí. Como hay calor, ¿verdad? Ajá. Hace mucho calor y se aburre uno. De estar ahí acostado en la cama. Aquí ni sombra hay casi, no. Sí, por eso tienen esto para la nena, va. Vestido. Para que no le baje el vapor. No le baje el vapor. Es para vos. Ajá, porque si no le va a quemar bastante. Ay, un trajecito. Ah, sí. Ah, es el trajecito. Ajá. Ay, yo ni me di cuenta. Está bien lindo ese traje. Están sudando ustedes, muchachos. Ah, sí, este calor. Bonito. El que se le mira su es la tacha, aquí atrás. No, es el mío. Será. Sí. ¿Tú también andas sudando o se va a echar agua? Ahí yo les voy a buscar lo que es para ustedes. Sí. Yo creo que tengo yo no me lavé la mano por eso, o sea, el aceite. Vamos liso, a ver, un pantalón. Ahí tenemos. Bastante ropa para las niñas. Para acá, aquí sí quedó la mano. Sí, entonces, ya doña Silvia, pues ya. Ya se está recuperando de. Eso es lo bueno. Sí, abuela, del mes. Ella está torteando, ya. La encontramos torteando ahí. La niña la está torteando allá. Ah, ya se quedó allá. Sí, no la tortilla que usted dejó ahí, y todavía sigue torteando. Se quedó torteando ahí. Y entonces, ahí doña Silvia, ¿qué le puede decir a Xiomara y Viviana? Son dos muchachas, ajá, son dos muchachas. No, pues, les agradezco bastante. Es amigo. La gran ayuda que me han mandado, porque me imagino que no es... Primera vez que han mandado ropa. Ajá. Quizás me han ayudado en dinero o en víveres, porque quiera que no, siempre ay, yo he recibido pues de la ayuda de ellos y yo se los agradezco bastante.
ahí al dos. Mira, tú que han mandado. Y ustedes también en especial porque mira, me imagino que no solo a mí, también me trajeron lo que es esta ropa. Sino que pensaron en tanta gente, ¿verdad? Ah, sí, sí. Pues yo les digo a ellas que muchas gracias. Y que Dios las siga bendiciendo donde quiera que estén. Sí, y también gracias por sus palabras. Sí. Aquí es una nena venta. Cuando ya vea que es una, pues le van a poner. Yo creo que le va a quedar vestidito, ¿cuál? ¿Verdad? Sí, así mira. Así me dijo mi mamá porque estábamos descosiendo la ropita. Que les pueda quedar a ella, a las chiquitillas. Ah. Y también a la nena. Entonces dijo, ese vestidito ya le va a quedar. Sí, está bien. Pero como es bien chiquito, yo digo, entonces sí, para cuando vayan a salir, ahí lo va a estrenar. Bien moradito, ya está bien, bien bonito. Bien bonito, y ella como es blanquita, va. Mira, ven. Cuando lo bautizan, un vestido casi así, usa, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Adriana, Génesis Adriana. Génesis Adriana, ajá, Génesis Adriana. Ese nombre está bien bonito, a mí me gusta, me dan ganas de cambiarme el mismo. Si se pudiera, pero cuesta, sale muy caro ya cambiarse el nombre. Mira, nena. Entonces, así fue la entrega que le estuvimos dando acá a doña Silvia. Y ahí ya dio sus palabras de agradecimiento, pues. Ah, hoy no estuvimos casi todos aquí adentro porque si no se hace más calor. Ese es y es también por el bien de todos. Entonces, para que se lo ponga. Nos vamos a. ¿Sí? Ya fueron ahí reparándolo. Ahí ya se siente. Dice que les va a repasar. Ah, Sara. Sara. ¿Cómo te sentís? Feliz. ¿Por qué? ¿Por qué te sentís feliz? Dice mi hija. ¿Se trajeron ropa? Ahorita vas a tener más ropa, mira. Mm. Vas a más poder, ropa para va, vas a poder andar. Que le cuesta hablar. Ah, sí, va. ¿Y ella cómo se llama? Rebeca. No, no, la Rebeca. Nena, ¿qué es eso? ¿Cómo es una blusa. Nena, ¿cómo te sentís? Si te quedas, ¿la pones? ¿Cómo te sentís, Rebeca? Sin. Sin, dice ella. ¿Cómo te sentís? ¿Sentís feliz? Sí. ¿Por qué? ¿Estás feliz? ¿Y tu muñeca? Una falda. ¿Dijo tu muñeca? Tu muñeca. Ahí está guardada. Jugando andaban allá con la vecina. Bueno, entonces nos vamos a despedir de este video y gracias nos vemos. Gracias a Viviana y a Xiomara y adiós. Se está haciendo la entrega de ropa. Adiós.